Buenas, gente, estamos en Dealing Light, capítulo 2 de The Following, el DLC. Y bueno, pues estábamos matando gente y registrando coches y tal para ir pillando mejoras del buggy. Estos han sido los últimos que me he cargado. Que por cierto, hemos cogido bastantes armas. Quiero mirar la espada esta. Espada corta. Machete urbano, tal, tal. Quiero ver qué tal es de diseño. Oye, pues corta no, es una espada. Me gusta, ¿eh? ¿Cuánto hace de daño? 436. Y este, 900. 2000. Vale, gente, pues vamos a ir a hacer la misión esta y seguramente luego estemos registrando cosas y tal. Primero vamos a ver los diseños para ver qué nos queda. A ver, no voy a hacer el diseño de el 2 o el 3, el tal, es una gilipollez, eso yo creo. Estos son los de nivel 1, ¿no? Porque para eso hago los de nivel 5 directamente y ya está. Lo que pasa es que ahora que lo pienso, va a pedir mucho material de estos que no tenemos, porque el resto sí que se encuentra rápido. A ver, el 5 también pide de cosas moradas. El 4 ya no. Veis, a lo mejor habría que hacer de nivel 4, ir teniéndolas y después ya empezar a pasar del 4 al experimental, ¿eh? Mejor de nivel 4 que llevarlo sin nada, ¿no? Vale. Vamos a la misión, que está... A ver el mapa. No, tengo que ir a la izquierda, por aquí. A ver, coche, que te registro en un momento. Tornillos. Nada, la espada esa no hace una mierda. Mira esto, cómo se hace. Venga, vámonos. ¿Qué os ven? Yo es que veo un coche y me tengo que parar. Un bidón. Me ha dado un lagazo ahí. Joder, ¿qué es eso? Creo que es un infectado especial que está bastante fuerte. Que sufrieron mutaciones producidas por el uso de armas tóxicas, tal, tal. Vamos a por él. ¿Eres tú? No, ese no es, ¿eh? Joder, con la puta... No sé por qué se me quita el gancho. Es este. What? Me ha pegado un pedrazo, creo, ¿eh? Ven para acá, joder, de los cojones. Aquí no me puedes dar, ¿eh? Vale, creo que no tenemos... Correcto. Hay que darle en la cabeza. Fácil, ¿eh?
Lo que pasa es que está fuerte el cabrón. El problema aquí es que vengan los víricos, ¿no? Y que me voy a quedar sin balas también. A ver si se le quita ya el casco. No le, parece que no le quita la, el casco, ¿eh? No sé por qué. Tiene que tener algún punto débil, que no sé cuál es. No, me voy a quedar sin balas así, ¿eh? Quiero mirarle más de cerca. A ver, ¿cuál es tu punto débil? No, a ver, así es imposible. No le veo puntos débiles. El culo es tu punto débil, ¿no? ¿No? Ven, ven a por mí. No, no, piedras no, piedras no. Que me he apartado, ¿eh? Vale, esa sí me la he comido yo. No sé cuál es el punto débil del tío este. Y parece que no se puede salir de aquí, ¿eh? ¿Cuál es tu punto débil, tío? Nada, no sé cuál es su punto débil. Vamos a pasarle y ya averiguaré cuál es el punto débil. Y cuando lo sepamos venimos a por él, porque es que si no me voy a quedar aquí sin balas y sin nada. Aunque alguno de estos recuerdo haber matado, ¿eh? Como si fuese un infectado normal. ¿Por dónde coño he entrado yo? No recuerdo por dónde coño me he metido. Por ahí no tenemos nada. A ver, me he metido por una ventana, pero ¿cuál? Por aquí arriba. Nada, ¿dónde tengo el coche? Por aquí. Fuera de mi camino. Ya volveremos a por ese. ¿Lagazo, lagazo? ¿Qué me ha dicho? Por la puerta lateral o algo así. Sois muy pesados, tíos. Bueno, esta gente estará flipándolo diciendo, el tío este, que se ha cargado aquí a 20 zombies.
Por el lateral usa la escalerilla. Vale, yo la primera vez que hice esto me los cargué directamente, o sea, es raro. Este es el lateral. Habla con el líder. Oye, si les robo aquí en la cara no pasa nada, ¿no? Ametralladora, qué coño. Vale, no se dejan robar. Su puta madre. Vale, vale. Al robarles se enfadan. Lógico. Pero claro, es que si... Ah, vale, derrota a los bandidos directamente. Yo sabía que había que matarlos. Trofeo de carreras. Ahí, a la estación de agua. Muérase, señora. Dos cabezas menos. ¿Quién coño me ha pegado esa hostia? Cáete. Mierda, me caigo. ¡Mierda! Con tu permiso me llevo esos tornillos. Baja, dice, yo estoy abajo. ¿Qué me estás contando? Hola, hijo de puta. Quédate cojo. Cojo, he dicho. Cuidado con eso, que como explote. Vale, hay un tío ahí que hay que ayudar, ¿eh? Ahora voy, espera. Oh, puta. ¿Quién más me está disparando? Hay que tener cuidado con el bidón ese, ¿eh? Espérate. Estoy muy cerca. No, no le he dado. Pues te jodes. Ah, mira, está quemándose. Me ahorro la bala. Queda uno, por ahí. Sin cabeza. ¿Se está ahogando o qué? Inventario lleno. Vale, esto parece que es zona segura ahora cuando hagamos la misión. Joder puta, qué susto me ha dado. Esto es para ti. Joder. ¿Te duele? ¿Te basta con esto? Hala, pégame ahora sin cabeza, gilipollas. Tiene un arma morada, ¿eh? Vamos a quitar este. Machete militar. ¿Tú quién eres? A ver. Me envía Jasir. Eres libre. En verdad es Esgi. ¿Es usted uno de los tres que se perdieron? El único que queda. Soy Ali. ¿Qué pasa, Ali? Me arrojaron a esa... A esa bestia. Ali, este lugar debe de estar en cierto modo operativo. En caso contrario, los bandidos no tendrían nada de agua. Los bandidos tienen agua aquí, pero en la granja no hay nada. A lo mejor podemos... Cuando dices podemos significa yo, ¿no? ¿Qué? ¿Funciona o no? Bueno, vamos allá. Crucemos los dedos. Si
si lo hemos hecho bien, en un par de minutos volverá a haber agua en la granja. ¿Qué ropa llevo yo? No funciona. ¿Qué no funciona? Y a mí que me cuentas. Mierda. Un segundito. Mierda. Deben de haberla cerrado. Y este equipo es una antiguaya. Si las tuberías revientan, estamos bien jodidos. Yo abriré la válvula. ¿Dónde está? No tengo ni puta idea. Lo único que sé es que no está aquí. Sigue el conducto. Y date prisa. Vete. Yo seguiré probando aquí. Vete. Deprisa. Vale, un segundito, gente. Tengo que cortar aquí. Y ahora seguimos. Vale, gente, seguimos. Pues esta misión, ya os digo, va por tiempo. Es una contrarreloj. Y hay que irse ya. 2 minutos. ¿Dónde hemos dejado el buggy? Sigue la válvula esta. Tenemos que llegar antes de que acabe el tiempo, ¿eh? Yo recuerdo que esta la fallé varias veces. Todo recto. Vamos bien, ¿eh? No era mucha distancia. Se tambalea un huevo el coche, ¿eh? Estoy en una estación de bombeo. El conducto acaba aquí. Entonces busca la válvula principal, maldita sea. Esta puta alarma no para. Un minuto. A ver si llegamos. Es aquí. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Cuando va por tiempo me estresa mucho. Vale, ya está. Ahora ya, calma. Sale del sótano. Pero vamos a mirar a ver qué hay por aquí, ¿no? Me estresa mucho las misiones a contrarreloj. Difícil, ¿eh? Ni difícil ni nada. Coño, abre. Buah, el bate ese ya lo tenemos. No lo necesitamos. Vale, nada por aquí. A lo mejor había cosillas arriba. Ali, la tengo, pero el lugar ya estaba inundado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Esperar? Depurarlo, ¿no? Ahora solo debería ser cuestión de tiempo. ¿Todo bien? Mejor que bien. Creo que acabas de salvar nuestros pellejos. Vuelve a la granja. Le diré a Yasir que eres de fiar. Ya sabes, vale. A pesar de ser un desconocido. Pues ahora ya parece que se van a fiar un poquito más de nosotros por ayudarles con el tema del agua. Lo que no sé es de dónde sacaban antes el agua, ¿no? Para beber y eso. No he mirado cómo va el car de combustible. Ahora vamos a hablar con Yasir. Goma, vale, eso nos viene bien. Bidón.
Botiquín militar. Los botiquines son todos iguales, ¿eh? Uno militar, otro no sé qué, pero... Vale, esto es muy bueno. Componentes electrónicos. Eso nos va a hacer mucha falta. Sobre todo para piezas caras, ¿eh? Voy a mirar el autobús. Debería haber pillado el buggy, pero bueno. ¿Qué coño suena? A ver los autobuses si tienen algo interesante. No, los autobuses es aquí, si no me equivoco. Es en la parte trasera. ¿Y el dónde tienen el combustible? En la trasera, ¿no? Dale, dale. Vacío. A ver, hay un montón de coches aquí. Los voy a registrar ya que estoy. Lo que pasa es que solo me dan mierda tornillos, tío. Vale, un bidón ahí. Miramos este de aquí. Y habrá que volver para atrás con el buggy. El problema es que he mirado ya unos cuantos y no recuerdo ni cuáles son. Vale, yo creo que esos los he mirado. Sí, esos me suena haberlos visto. Vamos para el buggy. Tenemos un interrogante allí, cerca del Yasir. Hostia, me he alejado bastante del buggy, ¿eh? Hay que acostumbrarse a pillarlo para poder subir conducción. Vale, vamos a la misión. A ver, ya sí. Solo con conducir subimos conducción. No hace falta más, ¿eh? ¿Qué coño pasa? La madre es amable, la madre. Milagro. Es un milagro. Este vende cosas, sí. ¿No? ¿Qué tienes? Alcohol, ¿para qué? Cuchillo Kukri, sable ruin, me gusta. Arco, machete militar. Este mola, el machete reforzado, pero no lo puedo comprar. Siempre te ponen cosas que no tienes nivel. Voy a llevarme goma, cable. Que eso viene bien, ¿eh? Munición de escopeta. Es que esto es lo que me pasa con las municiones. Te doy de pistola y me dice que no puede comprar todo. Mira, la de pistola me he dejado. A ver, la de rifle también. Pues el otro día no me dejaba, ¿eh? Tornillos. A ver, la ametralladora, la verdad que no la he probado nunca. Y me la he dejado allí, en el otro, donde los bandidos. ¡Agua! 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 ¡Agua, niño, agua! Panda de chalaos. ¿Qué es esto? Ah, Etsy. ¿Qué pasa, Etsy? Vaya nombre raro tienes, tía. Supongo que un hombre con deseos de morir puede ser de gran ayuda para los que quieren vivir en paz. Qué sarcástica, ¿no? Quiero morir, Etsy, pero no aguanto bravucones. En cualquier caso, hiciste algo espectacular por la gente de aquí. Prueba a hablar con mi padre ahora. Seguro que ha cambiado de idea. Gracias, Esgui. No, gracias a ti. Bueno, nos hemos ganado un poquillo la confianza de Esgui.
Y ahora yo creo que puede que no la de Yasir. No puedes comprender lo que has hecho por nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que soy tonto y no lo entiendo o algo? Nuestros pozos llevan un mes contaminados y la gente no paraba de enfermar. Puede que me equivocara contigo, desconocido. Entonces, ¿podría responderme ahora la pregunta sobre esa medicina? Sígueme, por favor. Te sigo. ¡Agua! Ese niño va a beber agua. Pero para ducharse no hay, chaval. Venga, siéntese. Oye, ¿no hay silla para mí? Jasir, en Harran nos estamos quedando sin anticina. Busco cualquier cosa que pueda salvar a mis amigos, si tiene algo, lo que sea. Sí, desconocido. Tenemos nuestra fe y las oraciones a la madre. ¿Fe? No quiero ser irrespetuoso, pero ¿me está diciendo que las oraciones impiden que todos se transformen? Ese es precisamente tu problema, la falta de fe. Igual que de los otros forasteros. Nosotros creemos en la madre, ella nos protege. No necesitamos antacina o como se llame. Vale, vale. Solo con rezar, ¿eh? ¿Podría hablar con esa madre? Ella es sagrada. Solo habla con los llamados sin rostro. Pero quizá podrías hacer que se fijaran en ti. Si haces suficientes cosas por nuestra comunidad. A estas alturas haré lo que sea. ¿A qué tipo de cosas se refiere? Retalos. ¿Qué hace falta hacer por aquí? ¿Hablas en serio? Sí. De acuerdo. Yo me ocupo de esta granja y mi amigo Bilal protegerá la gasolinera cercana al pueblo. Mira a tu alrededor y encontrarás un sinfín de cosas que hacer. Hablar con la gente, básicamente. Nivel de confianza. El único modo de descubrir los secretos de los hijos del sol es ganándose la confianza de los sin rostro. Los protectores más devotos de la madre. Completa misiones, ayuda a la gente o defiende zonas seguras para aumentar el nivel de confianza. Ahí sigue haciendo un poquillo de todo. ¿Vale? Nivel de confianza ahora mismo. Ahora eres un desconocido. Esto es en rango, ¿no? Sí. Tenemos forastero, que era el que teníamos, y ahora somos desconocidos. Nivel de tolerancia muy limitado. Luego vendría, no lo ponen, aliado, no, nuevo, aliado, creyente y discípulo. Ey, te van dando cosillas, ¿eh? Ballesta compuesta. De hecho, podríamos hacer una ballesta, ¿eh? Pero bueno. Vale, tenemos aquí gente para hablar. Este de nuevo. ¿Y qué misión me ha marcado esa de mecánico? Reúnete con Bilal en la gasolinera. A ver tú, Yasir. Oye, Yasir. No, Yasir no quiere hablar conmigo. Pero aquí hay gente que sí. ¿Quién? What? No entiendo esas marcas. Vale, vamos a ir a hablar con Bilal. Fijaos aquí tenemos una maquinilla. Esto, que es recuperar vehículo, por si te lo has dejado muy lejos y tal, te lo traen a lo más cerca posible, ¿no? En el respawn más cercano. Es de noche, ¿no? Se va a hacer de noche. Vamos a dormir, ¿eh? ¿Dónde tengo la cama? De hecho, ¿tengo cama, acaso? Sí, tengo cama. Por aquí. Y vamos, ya que estamos, dejamos cosillas. Por ejemplo, bate. Coño, déjalo. Esto, la Vindicator no. Las estrellas estas las dejo, que me rayan mucho. Tenemos también aquí este que me dice Dao del Tigre. Arcos, tal, pero bueno. Lo que no tenía era ballesta, ¿eh? La ballesta está bastante chula. Vale, no hemos dormido, coño. Justo se ha hecho de noche. Vale, sigue siendo de noche porque hemos dormido antes de que se hiciera. O sea, hemos dormido una hora. Como para salir fuera, ¿sabes? A dormir.
que encima con el coche y todo lleno de coléricos puede ser un problema eso. Vale, gente, dadme un segundito, quiero ver, llevamos 15 minutos y como he hecho un corte antes, quiero ver de cuánto es el corte. Quiero ver de cuánto es el corte para no extenderme mucho. A ver, un segundito, voy a poner el vídeo de la grabación anterior. Pues eran 15 minutos también, ¿eh? 15 minutos más 15 minutos. Llevamos media hora. Así que no voy a ir a hacer la misión. Vamos a dejarla para más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es pillar el coche y vamos a aprovechar y buscar componentes o ver si podemos ir creando ya algo. Lena, ¿puedes oírme? Lena. Crane, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? Estoy bien. Los tenías preocupados. Tranquila, estoy bien. Escúchame, tu paciente tenía razón. Hay un grupo aquí y todos sus miembros parecen inmunes al virus. ¿Inmunes? Sí. ¿Cómo es posible? No lo sé. Están protegidos por una especie de chamán local llamada la Madre. Solo se comunica a través de sus sacerdotes. Trataré de contactar con ellos, pero esa gente no confía en los desconocidos. Sigue intentándolo, pero ten cuidado, ¿entendido? Entendido. ¿Te mueres ya o qué? O sea, le he metido tres hostias y no se muere, ¿eh? Cuatro. Ahora, coño, qué tía pesa. Viene alguien, a ver si me da tiempo. Tabaco. Pues ahora miraremos si podemos hacer alguna mejora ya para el coche, ¿eh? Un segundito. Vale, seguimos. Pues vamos a terminar de registrar estos coches, que no recuerdo cuál había mirado y cuál no. Bidón. Ahora miraremos cómo vamos de bidones. Ahí hay otro bidón. Viene uno de los tochos, ¿eh? A ver, bidones, ¿cuántos tenemos? 11. Ah, no, es de 18 pavos. Oye, ¿y el buggy? Hay que ir en buggy, ¿eh? Hay que acostumbrarse. Que esto fue un fallo que yo cometí la primera vez que jugué el DLC. Y es de no pillar el buggy. Vale, no estamos en zona segura, ¿eh? A ver si podemos... podemos hacer algún diseño. Imagino que a lo mejor alguno podemos. Vamos a hacerlos de nivel 4 de momento. Nivel 2, tal, tal. Nivel 4. Habría que hacerlos a lo mejor de nivel 3 algunos, para ir teniéndolos. Mira, podemos hacer frenos, tenemos tornillos, lubricantes. Hacemos frenos de nivel 4. Y necesitamos un lubricante más para la tracción. Lubricante, cable, motor nivel 4, también se lo hacemos. Tornillos, lubricantes. Vale. A ver, ¿qué hemos hecho? Frenos. No, esto es suspensión. Frenos de nivel 4. Se los instalamos. Tracción, nada. Turbo tenía el 2. Y este era el de motor. De nivel 4. El del motor se nota mucho, ¿eh?
sea, pilla bastante más velocidad. Bueno, más que velocidad, aceleración, ¿eh? Pero se nota un huevo la aceleración. Vale, esto lo hemos mirado. No recuerdo si hemos mirado esto. No, lubricantes, vale. Poco a poco tendremos el coche bien. Material sintético, eso es muy bueno. Cable, perfecto. Muy difícil. Es que realmente mirar atrás del coche no me renta, porque me dan armas y mierdas, pero realmente nada que me interese. Señora, apártese, que no tengo frenos. Mira, mira que se lo he avisado, ¿eh? Material sintético, joder, aquí estoy pillando cosas buenas, ¿eh? Tornillos, vacío. Otro bidón. ¿Cómo vamos de gasolina? Vamos bien de momento. Uy, perdóneme usted, señor. Tornillos. Sí, hace falta mucho de esto, ¿eh? Otro bidón. Este que está volcado, ¿le puedo registrar? No, no. Vale, pues miraremos estos de aquí y ya está. Toda la cabeza. Goma. Joder, es que estos siempre vienen muy difíciles, macho. Y aquí suelo perder bastantes ganzúas. Bueno, a este le he pillado rápido. Cuchillo, ¿ves? Es que me dan armas que realmente tampoco me interesan. Quédate cojo, ¿vale? Anda, le doy en los pies y se muere, ¿sabes? A mí me gusta dejar coja a la gente. Son manías mías. Vale, le hemos roto la pierna a esta. Esa no debería poder levantarse. Y esa tampoco. Dale, 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 dale. ¿Esta está muerta? Sí. Me gusta cómo se quedan ahí arrastrándose. Coño, a ti no te había matado yo. Pero ahora. Espérate, que no sé si he matado a ese, ¿eh? Vamos a mirarle. Estos son trampas, pero que me afectan a mí también. Sí, está muerto ya. Pues gente, vamos a ir dejando aquí el capítulo. A ver, al otro le he pegado dos tiros. A ver este. No se levanta ya, ¿no? Estos tienen... hacen mucho daño, pero tienen poca salud. Pues nada, gente, dejamos aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.